Hola, hola, preciosas amigas. Bienvenidas aquí a mi canal Silvia del Hogar. Yo soy Silvia y si eres nuevo o nueva por aquí, pues te invito a que te suscribas y a mis amigas que me visitan ya de siempre. Muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. Amigas, el día de hoy les vamos a dar un retoque, un refresh aquí a mi hogar. Les voy a estar mostrando alguna de la decoración que estuve comprando en la tienda de segunda mano de Goodwill. Y les voy a mostrar alguna decoración nueva que he estado comprando para mi hogar. Espero que este video sea de su agrado y se queden viendo hasta el final. Les pido que por favor se suscriban si no se han suscrito aún y que me dejen una manita arriba. Vamos a comenzar por el área de la entrada, el entryway, luego nos vamos a pasar a la sala y por último al comedor. Amigas, aquí les muestro la mesita de entrada. Estuve moviendo algunas cosas, pero no todas. Quiero comenzar por mostrarles esta preciosa lámpara que compré en la tienda de segunda mano. Era de un color como verde menta y yo la estuve pintando. Aquí es donde vamos a descubrir si sí funciona o no funciona. Esta pantalla yo ya la tenía de otra lámpara. Y amigas, estoy emocionada porque sí funciona. Y vean qué hermosa. Amigas, aquí les muestro cómo podemos decorar con poquito dinero porque esta lámpara me costó solo $5. ¿Qué les parece? $5 y vean qué hermosa. Este tipo de lámparas están muy en tendencia ahorita, amigas, y en otras tiendas la verdad las dan súper caras, como a 50, $70. Vean este banquito de acá o wood racer, me lo estuvo haciendo mi esposo. Esto fue una madera que estuvimos reutilizando o reciclando porque era de un mueble que habíamos comprado y mi hija lo rompió accidentalmente, se le cayó porque se colgaba en la pared y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hazme un wood racer para no desperdiciar toda la madera y me encantó porque vean aquí va perfecto para elevar mi arte que puse aquí, este cuadro de arte abstracto. Y me encantó, los libros se quedan aquí, solo quiero mostrarles algunas ideas de cómo elevar nuestra decoración. Vean, este de acá es un candelabro, también esto está súper en tendencia, amigas, vean qué bonito, es color plata, aunque aquí se ve un poco como color oro, pero es color plata y me encantó, una pieza súper moderna, súper bonita. Lo puedes dejar así solo o ponerle una vela, aquí estoy poniendo una vela falsa, pero también voy a poner una vela de verdad y me gusta más cómo se ve con la vela de verdad. No sé, le agrega calidez a mi hogar y me gusta más. Esta pieza me estuvo costando $2 en la tienda de segunda mano, amigas, y me encantó. Por acá tengo esta base o plantero que es de Walmart y aquí les voy a estar dando más ideas de cómo decorar con piezas como esta. Amigas, ustedes saben que ahorita Walmart sacó una colección de planteros que todo mundo estamos enamoradas de ellas o de ellos. Y aquí les muestro, vean, estoy poniendo un poco de musgo y nada más le estoy dando como textura y se ve precioso. Amigas, en este video vamos a estar decorando ya metiendo un poquito de la decoración de Easter o Pascua, pero todavía no me voy a ir de lleno. Ya después aquí podría poner como huevitos, conejitos aquí arriba de este bowl, pero eso lo voy a hacer después en otro video. Aquí les doy esta otra idea de poner flores, rosas, lo que ustedes quieran. Porque como pueden ver, esta preciosa pieza por sí sola ya resalta muchísimo la decoración. Puede ir sola como puesta arriba de libros, como en la mesita del café. También en la cocina la voy a estar usando. Después van a ver esa decoración. Pero, amigas, de verdad es que las ideas, la decoración que podemos crear con este tipo de piezas es infinita. Es como nosotros quieramos. Acá tengo este jarrón precioso que es de la tienda de Rose
y le voy a estar colocando unas hermosas flores hortensias que, como pueden ver, son como en dos tonos diferentes, amigas. Es como el principio de la primavera cuando las flores apenas están agarrando su color. Como pueden ver, esos tonos verdes que tiene ahí quiere decir que todavía no están completamente listas, que todavía les falta más agregar su color cuando está empezando la primavera. Por eso me encantaron estas flores que son de la tienda de World Market. Y recuerdan lo que me costaron, amigas, $1. Pero estas flores cuestan usualmente como 5, 6, 7 dólares, pero me encantaron, están preciosas. Y ustedes saben que las hortensias son de mis flores favoritas. Podemos refrescar nuestro hogar y elevar nuestra decoración acorde a nuestras posibilidades, a nuestros gustos, a lo que tengamos, amigas. Les quiero mostrar este otro plantero base también de Walmart que me encantó, está precioso. Lo tienen en dos colores, en blanco y negro, y aquí les doy ideas también de cómo pueden utilizarlo ustedes para decorar su hogar. Y también, claro que sí, lo pueden usar como plantero de verdad si a ustedes les gusta o tienen un jardín, pues pueden plantar flores de verdad, pueden poner plantas, lo que ustedes gusten. Vean qué hermoso, amigas. La mayoría de planteros que estuve comprando tienen mucha textura y agregan mucha calidez al hogar, le dan ese interés a la vista, y aparte son piezas como modernas, y como este otro que les voy a mostrar ahorita, se ve como un poquito vintage, entonces hay de dónde escoger. Vean, de este es el que les hablo, me encantó, amigas, y eso que a mí usualmente no me gusta el color negro. Pero este no es un color negro así fuerte, como pueden ver, se ve como una pieza deslavada, antigua, como vintage. Y me gustó mucho, tiene textura, tiene esos toques como deslavados y un poquito como de café ahí en las orillas. Me gustó mucho, y este también lo podemos utilizar en la cocina poniendo nuestros utensilios, poniendo flores, también dejándolo así solo, una base sola para decorar como shelves o repisas. De mil formas lo podemos utilizar. Bueno, amigas, ahora vamos a pasar aquí al área de la sala. Tengo esta otra base o plantero también de Walmart. Me encantó. Es que está hermoso. A mí también me gustan mucho estos colores. Me encantan los colores pasteles y fuertes para la primavera y la Pascua. Los colores rosa, morado, azul. Me encantó este plantero. De verdad, no sé si es mi favorito, pero creo que es uno de mis favoritos porque tienen muchos más. Aquí le puse unas rosas blancas que me encantan, o color como ivory. Y vean este huevito precioso, me encantó, amigas. Le voy a estar poniendo poquitos toquecitos de Pascua, no mucho. Este huevito es de arroz y me encantó cómo se ve. Vean, aquí mi sofá lo iba a dejar así como está, en colores neutrales, pero la verdad decidí ya irme con todo. Primero le quería poner solo este cojín a cuadros que es de Target, pero no me convenció del todo cómo se veía así. No sé ustedes qué les parece, como quería nada más darle ese toquecito de rosa, pero al último decidí irme con todo y ponerle estos cojines de color rosa, que el rosa es mi color favorito, amigas, eso sí les digo, me encanta el color rosa de toda la vida, es mi color favorito, y decidí dejarlo así. Me traje esta base para acá para ponerle estas rosas rosas, que vean qué hermosas se ven, me encanta, amigas, estoy emocionada ya por que llegue la primavera y empezar a usar esos colores preciosos que a mí me ponen de buenas, me alegran mi día, me dan como vitalidad, no sé, me gusta mucho. Espero que a ustedes les guste la primavera y los colores también, tanto como a mí, pero cuéntenme en los comentarios si ustedes esta primavera van a estar usando colores o van a ir por lo neutral.
cuéntenme. Y también no olviden dejarme esa manita arriba, amigas, si les está gustando este video, y suscribirse. Pasemos a la mesita del café, que también le voy a estar dando ese pop de color y ya alegrando un poquito más esta área. Voy a dejar el mismo jarrón, la misma base que tenía aquí con las flores y estas ramitas verdes, pero ahorita vamos a estar agregando un pop de color ahí, ¿ok? Vean este libro precioso que fue un regalo de Navidad. Me gusta mucho, pero ya no es mi favorito, eso sí les tengo que decir. Me gustó mucho cuando lo vi la primera vez, pero ya tengo otros que me gustan más. Aquí voy a estar poniendo este conejito, vean qué hermoso, me encantó. Amigas, este también es de Walmart y les cuento que este en realidad es una pieza para poner como afuera en el jardín, pero a mí me encantó para ponerlo adentro, esos sí son tonos neutrales. Vean esta pequeña canastita o base. También es de la tienda de segunda mano, me costó 99 centavos y aquí le voy a poner esta vela para darle un poquito de calidez. Y ahora sí, amigas, para refrescar mi decoración y agregarle ese toque primaveral, ya que se vea que es la primavera, le voy a poner estas flores rosas preciosas que no sé si son cherry blossom, pero me parece que sí se llaman así, cherry blossom. Tengo que buscar en español cómo se llaman, pero sé que ustedes saben el nombre, cuéntenme en los comentarios. Y vean, ya le dio ese toque primaveral que yo estaba buscando. Me encantó cómo se ve, amigas. Vean qué lleno, qué frondoso se ve mi base, mi jarrón. Me encanta. Es que a mí también me gustan mucho las flores, amigas. Pasemos a mi comedor y está casi exactamente igual como lo habían visto ustedes en el último video, vean. Pero ya es hora también de refrescar esta decoración. Y no voy a hacer mucho aquí, amigas, simplemente voy a remover esta base y voy a estar poniendo estas hermosas rosas frescas. Obviamente son naturales de verdad, que me estuvo regalando mi esposo y me encantan a mí las flores, las rosas. Y tengo estas otras flores que son un mix, un popurrí de varias flores y se ven también hermosas. Esto es algo sencillo, pero son flores naturales y es todo lo que voy a estar haciendo aquí, amigas. Puse estos dos arreglos florales y como que sentía que le hacía falta algo ahí al lado izquierdo y pues dije, oh, ya sé, la vela. Esta nueva pieza que compré en la tienda de segunda mano es perfecta y me encantó cómo se ve. Queridas amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado a decorar y refrescar mi hogar para esta primavera. Espero que les hayan gustado estas ideas, que las haya entretenido un rato y que a lo mejor tomen ideas para decorar su lindo hogar. Las quiero muchísimo, les mando besos, abrazos, bendiciones. No se les olvide esa manita arriba, déjenme un comentario y suscríbanse si son nuevos por aquí. Los quiero y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!